y en motos, locos y en motos, locos y en motos, y ellos saben de nosotros, locos y en motos. Bueno, Aprilia Pegaso, empezamos con los mantenimientos. Vale, motor bastante sudado por la junta de arriba, por el lateral izquierdo, por donde se le echa la pata de cabra. Vale, creíamos que la fuga venía de más abajo, pero no, resulta que la fuga viene de aquí, de la junta, que parece ser la junta todavía de origen. Esto no lo han cambiado la junta en la vida. Así que nada, vamos al lío. Los tornillos de la culata también estaban flojos. Los demás por abajo también. En fin, mantenimiento, lo que se dice mantenimiento. Esto ha tenido más bien poco, no, cero. Bueno. Aquí estamos con la Pegaso, que la tenemos prácticamente deshuesada, parece otra. Vamos a continuar con el tema de la avería de la pérdida de aceite. Que bueno, cositas así como esta, que el macarrón está endurecido, la abrazadera no hace aprieto y demás también pueden ser. Aunque el aceite creo que viene por aquí de estas juntitas de aquí de central. Mi tierra que no me deja. Pero creo que de esta juntita vamos a lavar muy bien el motor y vamos a ver lo que nos encontramos. Así que nada, continuamos con el proyecto. Bueno. Hemos dejado la moto sin pegatinas. Lo único que vamos a conservar son las de Aprilia. Hemos hecho el lavadito de motor a fondo, que lo hemos dejado niquelado. Hay que esperar que se seque bien para mirar el fallo del aceite. A repasar todas esas juntitas y liarnos con el cambio de aceite y demás. No sé si sabéis que aparte de este tornillito de aquí, típico del aceite, también tenemos que antes tirar el aceite, si os fijáis, por el tornillito ese de Allen que estáis viendo ahí. ¿Sí? Y en el mismo chasis tiene la toma de aceite. Primero hay que tirar ese y después el otro de abajo. Y el filtro lo encontramos aquí. Así que nada, en el próximo vídeo veréis el cambio de aceite. Bueno chicos, aquí llevamos varios días liados con la moto. Hemos estado echando el Nural por toda la junta para asegurarnos de que no vaya a perder. Pero al fin hemos descubierto que no es que la junta esté quemada y que por eso tira aceite. Fijaros bien, veis esa tuerca, ¿la veis? A ver si se ve de ahí. Espera, aquí tiene que ser con la llave. Mira la tuerca, sin hacer apenas fuerza. Está completamente floja. Entonces, ¿qué pasa? Al estar floja, lo está perdiendo aceite justo por ahí, por esa juntada ahí. Claro, yo había apretado la tuerca de la parte de atrás del cilindro, esta de aquí que estaba un pelín floja. No sé si se ve bien con eso, así. Esa que estáis viendo ahí, la había apretado porque estaba un pelín floja. Claro, como aquí no podía tener acceso, ahora que he quitado la puesta en marcha y todo, pues vamos a apretar las tuercas de aquí adelante, vamos a seguir haciendo el cambio de refrigerante, el cambio de aceite, vamos a terminar de juntarle un poquito de Nural por seguridad a todas las juntas del cilindro y a volver a montar todo. Bueno, pues ese es el color que tiene nuestro aceite del motor. Ahí lo podéis ver también. Este es el punto de adelante que todavía está escurriendo.
¿vale? El punto de aquí abajo, que también lo tengo quitado, para que siga desangrándose un poquito por ahí abajo. Pues ese es el color del aceite. Pasado no, pasadísimo. Bueno, pues aquí estamos haciendo la prueba. Mañana vamos a salir de ruta con ella a probar el tema de la fuga y demás. Locos y en motos, locos y en motos, y ellos saben de nosotros, locos y en motos.